apuestan de forma decidida por las políticas de cohesión social que dan estabilidad, que aumentan la inversión y en definitiva pues unos presupuestos que son fruto de la responsabilidad que este equipo de gobierno tiene con la ciudad de Alcalá. Tenemos que decir también que es el primer ejercicio presupuestario desde que saliéramos del plan de ajuste en el año 2019. Por lo tanto, seguimos en la senda de la reducción de la deuda. Hablamos de una mayor inversión en educación, servicios sociales, en igualdad, en crecimiento económico, en sostenibilidad y, por supuesto, hablamos de una mayor inversión en las políticas que nos ayuden a combatir el cambio climático siempre dentro de nuestras competencias. También recogemos mejoras fiscales para las pequeñas y medianas empresas y para las grandes empresas que quieran instalarse en nuestros polígonos industriales. La previsión de liquidación de 2019 nos va a arrojar un remanente positivo de tesorería de más de 10 millones de euros. Esto nos va a permitir, y nos ha permitido ya, seguir en la senda de reducción de impuestos y de la carga fiscal, sobre todo con un objetivo básico, que es incentivar la creación de empresas y, por tanto, la creación de empleo en nuestro municipio. Tenemos un modelo de ciudad cohesionada que apueste por la inversión en el centro de la ciudad, que consiga rentabilizar su patrimonio histórico, artístico y cultural para que sea un factor de identidad, pero también un factor de desarrollo económico. Vamos a actuar en los principales barrios de la ciudad, aquellos que son más vulnerables. Por eso la estrategia de UCI incide fundamentalmente en la zona norte y en la barriada de Rabés, en la mejora de las ayudas a las familias en riesgo de exclusión y en las apuestas por las políticas de educación y de empleo. Una apuesta también por la mejora de los servicios públicos en el Ayuntamiento de Alcalá. El presupuesto de ingresos asciende a 82.938.000 euros. Es un presupuesto que está en equilibrio, por tanto son la misma cantidad de gastos que de ingresos y es un presupuesto que cumple con todas las reglas fiscales. Es importante la estabilidad y el crecimiento de la plantilla municipal. Los empleados públicos son el motor de cualquier administración pública para su efectivo funcionamiento y, como no, para el ayuntamiento de nuestra ciudad. Por lo tanto, es fundamental para nosotros garantizar todos los derechos, tanto retributivos como sociales. Becas para prácticas en empresas alcalareñas de alumnos y alumnas alcalareños que cursan o que ya acaban de finalizar en la Universidad Pablo de la Vida. Hemos determinado todos los delegados es que hay un compromiso de aceleridad en la gestión, para eso hemos elaborado un plan de choque de la contratación pública y por eso creemos también que el ritmo de ejecución de inversiones se tiene que incrementar en este ayuntamiento.